Bueno, bienvenidos de nuevo a un vídeo más. En el día de hoy vamos, como ya os dije en el vídeo anterior, voy haciendo varias partes del mantenimiento y restauración del W124 Mercedes 300D. En el vídeo de hoy vamos a cambiar el aceite y el filtro del aceite y el filtro del aire del 300D, ¿vale? En primer lugar, hemos calentado el coche previamente, ¿vale? No hace falta que lo pongamos a orden de marcha, simplemente con que se ponga a 40-50 grados el aceite para que se quede fluido. Lo dejamos ahora un rato reposar. Vamos, quitamos la varilla para que haya aire y baje. Vamos a quitar la varilla y vamos a quitar el tapón de llenado, ¿vale? Ese va a ser el primer paso que vamos a hacer. Como ya hemos dicho, cambiaríamos el aceite. Aquí tenemos el filtro del aire, ¿vale? Y aquí estaría el filtro del aceite. El filtro del aceite con estos dos tornillitos y este tornillo, vamos a sacar el filtro del aceite, ¿vale? Para hacer el cambio. Este coche lleva prácticamente 8 litros de aceite, lleva 7 litros y medio, con lo cual tenemos que comprar dos garrafas, no como un coche utilitario normal que con una garrafita de 5 litros ya lo tenemos hecho, ¿vale? Ahora os voy a enseñar el aceite que yo le he hecho y continuamos con el vídeo. Bueno, pues aquí os presento el aceite que yo le voy a echar. Es el Resor W10 W40, ¿vale? Yo le he hecho este aceite o el 1540 porque para motores ya con muchos kilómetros y tal, lo suyo es que sea un aceite más espeso, un aceite más denso, ¿vale? Para el tema de fugas y tal, ¿vale? Se le puede echar 530, se le puede echar en el libro del manual del usuario, podremos ver las diferentes variantes que se le pueden echar, pero yo con este aceite la verdad que me va genial, el 1040, ¿vale? Así que este sería el aceite, este sería el filtro del aceite. El filtro del aceite viene aquí preparado con su anillita, ¿vale? Tiene aquí su anillita. Ahora mismo con los guantes no lo puedo dar. Aquí su anillita para poderlo poner, ¿vale? Y aquí trae una bolsita con la arandela trae ya la arandela del aceite, ¿vale? Y la goma que hay que ponerle para cambiarle el filtro del aceite. Vamos a proceder a quitar el tornillo del aceite para que drene el aceite por abajo, como hemos dicho, con la varilla quitada y el tapón para poder meter el aceite del residuo, ¿vale? Vamos. Bueno, pues vamos a proceder a quitar el tornillo. Este es el tornillo, ¿vale? Cacharro aquí preparado. Este sería el tornillo. Vamos a darle ahí de manera a que caiga el aceitito ahí. Empieza a salir el aceite, ¿no ves? A ver, vamos a dar el aceitito. Ya está vertiendo el aceite y aquí tenemos el tornillo. ¿Lo ves? Este es el tornillo del aceite. Vamos a sacarlo. Vamos a quitar estos tornillos, ¿vale? Para acceder al filtro del aceite. Bajamos este. Ahí. Vamos a quitar. Mucho cuidado que no se caigan.
dedito del aceite. Un dedito. Ahí llevo la arandelita de cobre, que es la que trae, que después hay que ponérsela, ¿vale? Ahí está. Sacamos la tapa. Ahí. Subidadito. Vamos a sacarla. Largo, ¿vale? Y la tapa, aquí tenemos la arandela de cobre que tenemos que poner ahora, ¿vale? Ahí, ¿no? Y aquí lleva la arandela de goma. ¿Lo ves la arandela de goma ahí? ¿Lo ves ahí? Chiquito. Esa es la arandelita de goma, ¿vale? Que debe de llevar. Sacamos, mira, tiramos aquí de la de esto, ¿vale? Cuidado que lleva aceite. Y esto mancha una barbaridad. ¿Vale? Bueno, ya lo tenemos aquí fuera, ¿vale? Cogemos con mucho cuidadito y a la bolsa. Ahí. Ahí. Dale. Quiero que no vaya. Eso, tenga. Ya la bolsa aquí. Ahí. Y ahora vamos a coger el nuevo. ¿Vale? El nuevo. Esta sería la postura. ¿Vale? Asómate ahí al filtro y mira para que. Dale la luz, para que vean los amigos cómo es eso por dentro. A ver. Ahí tiene el apoyo donde va a apoyar el filtro, ¿vale? Que sería esto a goma, tiene que entrar ahí abajo, ¿vale? Entonces esto lo metemos ahí dentro, en su hueco, ¿vale? Ahí. Ya, eso quedaría ahí metido así tal cual, ¿vale? Y ahora, aquí en la bolsita. Aquí en la bolsita llevamos, te trae la arandela del aceite, creo, y la arandela del filtro. Vamos a sacarla. Aquí mi ayudante Valeria, sácalo, Valeria. La gomita, ahí. Y coge la arandelita. Ahí. Espérate, vamos a ver. Vamos a cambiar la arandelita. Esta, tenemos que sacarlo de aquí. Nos hace falta destornillador. Cogemos el destornillador y la vamos a hacer así y la vamos a sacar. Mira, mira, vamos a sacar. Mira. Esta es la bolsa, Valeria. Echala a la bolsa, ¿vale? Ten cuidado de no mancharte, sochete. Y ahora esta es la que insertamos en su sitio, ¿vale? Aquí tiene su alojamiento, la insertamos aquí, ¿vale? ¿Para qué me lo dices? Si ya me he manchado. Yo sabía que te iba a manchar. Ten cuidado. Es que me la has dado. Vale. Ya tendríamos esto puesto, ¿vale? Y esta, la arandela. A ver, tú tienes la arandelita, ¿no? Sí. La arandelita, a ver, dame una. ¿Una? ¿La chica? La chica, esa no va a valer. Dame la otra más grande. Ahí, ponla ahí. Aquí lo harto, aquí. Esta es la suya, ¿lo ves? Es la suya. Ahí, ¿no? Sí. Entonces ahora ponemos la arandelita, ya tenemos la arandelita, tenemos la de esto. Y ahora vamos a coger este ancho grande. Y lo metemos a través de la tapa, ¿lo vemos? Así, ¿no? Y esto es lo que va a roscar aquí en el filtro. Esto es lo que tengo que meter aquí en el filtro. Vamos a dejar eso ahí. Tornillador. Ahí. Y ahora vamos a meter el filtro. Un segundito. Ahí. Y tendríamos la tapa puesta. Y ahora vamos a meter la varilla. Ahí, ¿lo ves? ¿Eh? A ver, ¿no? Lo dejamos preparado, ¿vale?
pasa. Vamos a poner la parte de abajo del tornillo y ya procedemos al llenado del aceite. Vamos a hacer. Ahí. 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 Eso ya quedaría con su goma nueva, hermetizado y su tornillo de cobre aquí también puesto. Ahí. Esto ya estaría. Con el trapito que hace. Ya. Esto. Aquí vamos a grabar un momento, vamos a mirar el filtro de aire, a ver si hay que cambiarlo. Entonces, abriendo las brillatillas estas que tenemos aquí, las bridas estas. Abrimos las tres bridas estas, abajo lleva otras tres. A ver, abajo lleva otras tres. Enganchándola igual. Aquí en el lateral lleva otra. Ha ido a ver a piñón, ¿eh? Mira, vamos, lo vamos a cambiar. Mira, está sucio. No vamos a escatimar en gasto. Para lo que vale el filtro del aire, lo vamos a cambiar. Vamos a poner el filtro nuevo. Vale, corta. Bueno, buscamos un embudito, ¿vale? Ponemos el embudito aquí. ¿Vale? Aquí tenemos ya la garrafita preparada. Le vamos a quitar el taponcito. ¿Vale? Ya una anillita de seguridad. Vamos a quitarla. Ay, qué gracia. Vale. Y ahora vamos a proceder. Esta lata va a ir del tirón dentro, porque estamos hablando que lleva 7 litros. ¿Vale? La varilla del aceite la dejamos quitada, ¿vale? Para que pueda salir el aire por ahí. Es muy importante que le echemos la cantidad correcta, ¿vale? Porque tan malo es el que el coche vaya con una presión correcta como una sobrepresión, ¿vale? Porque si le echamos más aceite de la cuenta, ¿qué es lo que puede suceder? Bueno, pues aquí ya lo que hacemos es comprobar el nivel del aceite. Una vez que ya hemos echado la garrafa entera y vamos ya reponiendo, normalmente le van a entrar solo unos 7 litros. Es aconsejable arrancar el coche sobre unos 30-40 segundos para que se vaya reponiendo el circuito y volver a comprobar el nivel. Y bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, suscribiros al canal, ya seguiré subiendo contenido, y activar la campanilla de notificaciones. A ustedes no os cuesta nada y para mí es un gran apoyo para el canal. Gracias y nos vemos en la próxima. Chao.